Sí, pues mira, ahorita siento que se ha salido de control este suceso del día jueves, porque están alterando cómo fue todo, están pintando con cuestiones políticas en la protesta. Mira, una de las cosas que a mí me gustaría que pudiéramos dejar en claro es que en ningún momento asisto como participante de algún partido político. Estoy asistiendo como universitario en mi derecho y bueno, en esta manifestación acudíamos simplemente a protestar y a participar pacíficamente. La situación se sale de control en el momento en el que a una chava le empezaron a empujar y ella empezó a gritar. Entonces es cuando le digo a uno de los personajes que aparecieron ahí en esa situación, salgo levantando las manos y les pido que sea un movimiento no violencia. Les pedí incluso que pues que todo lo íbamos a manejar por la paz, que era una movilización pacífica. Llega un señor y me dice, estaban gritando fuera, Peña, el que no brinque es Peña. Entonces llega un señor, cabello canoso, y me dice, yo soy Peña, ¿y qué? Y yo le dije, no, aquí todos estamos pasivos, es una movilización pasiva. Entonces, en Televisa están pintando la situación de otra manera porque cortan, aparece esa imagen. Y aparece cuando le doy el empujón y les digo, chao, esto es sin violencia. Recortan y me ponen golpeando el vehículo. Pero de ese tiempo hay un lapso. En ese lapso llega un joven con una cachucha roja de simpatizante del PRI. Llegan y nos empujan, nos recorren. Entonces me parece que se atraviesa el joven de la bicicleta. Y es cuando tratamos de que se detuviera, porque el joven no sé si se tropieza o la fuerza de la camioneta lo tira. Entonces es cuando empezamos a gritar, deténganse, deténganse. Y me parece que hay una imagen en la que estamos señalando, tratamos de que se detenga la camioneta y cada vez está más cerca del chavo. Incluso hay una en la que sale ya que se ven ya las llantas en el piso. En mi desesperación de estar gritando y que no se detuviera la camioneta, abro a la gente y es cuando golpeo la camioneta. Back. Hay una de las imágenes, ahorita estábamos checando, se ve cómo estoy señalando, les estoy diciendo que esté el joven. Sin embargo, se ha manejado por parte de los partidos políticos como una situación en la cual ya se tiñe y se menciona un color en contra de otro. Y lo que quisiera recalcar es que a mí me parece más importante y más prudente que le diéramos el verdadero sentido a la situación. Así Es una manifestación de jóvenes. Lo que realmente tiene que tener realce y que se debe difundir es que los jóvenes ya no estamos esperando que hagan las cosas por nosotros. Lo que nosotros estamos tratando de manifestar es nuestra inconformidad ante el sesgo en la comunicación que hay. Se maneja, no formo parte del grupo Yo Soy 132, sin embargo apoyo lo que ellos manejan. Claro que debe ser pacífico y en esa situación no es que se saliera de las manos, sino que en la desesperación de ver que se está cometiendo un atropello, mi reacción es lo primero que me queda es tratar de detenerlo y fue lo primero que se me ocurrió. La situación es que como le menciono, debe orillarse esta cuestión en la cual se pone como un acto violento y que debemos enfocarnos más en lo que atrae, que los jóvenes nos estamos manifestando, estamos llevando las circunstancias por otro medio, los jóvenes estamos teniendo una participación política que no se había visto. Entonces, creo que tratan de opacar esa situación y golpear esta otra para ir disminuyendo este movimiento que va creciendo. A mí lo que me gustaría es que en verdad se le dé la importancia a cada aspecto. Creo que este aspecto
no se ha tomado a nivel nacional por la prensa nacional, no ha sido tomada de la forma en que se requiere, no se ha visto los otros aspectos en el cual el joven está siendo atropellado, en el cual hay una joven que está gritando y que la empujan, termina en el suelo y o sea, estas situaciones no se toman en cuenta. Queremos nosotros que se le dé la importancia y que se deje de tomar con tintes políticos. Comentas que tú no eres parte del Partido de Acción Nacional, ¿cómo se está manejando? Mira, hay una situación en mi cuenta de Twitter y en mi cuenta de Facebook, aparezco como coordinador. La situación es esta, no formo parte de la secretaría. Somos un grupo de simpatizantes de Pinal de Amoles con el PAN. Somos todos jóvenes de 18, 19 años. En el PAN hay ciertos estatutos en los cuales un miembro activo es el único que puede ocupar una secretaría. El cargo de coordinador no existe. El cargo de coordinador, los jóvenes me eligen como su líder, estos jóvenes simpatizantes. Somos un movimiento alterno a los estatutos del PAN. Entonces, ellos me eligen como su líder, como su coordinador. Sin embargo, no hay un documento que me certifique por parte de la Secretaría Estatal de Juventud ni por parte de Acción Nacional, ya sea en el estado o en el municipio. No hay ningún papel. Entonces, este vínculo que están haciendo entre el partido, la manifestación y yo, a esta manifestación participo únicamente como universitario. Okay. Me llega la información en redes sociales, mi amigo me invita a que participemos, acudimos y créeme que no hay ningún manejo de partidos, no hay ninguna situación, inclusive por mi camiseta se está manejando que fue para confundir a la gente con otros colores. No estamos haciendo eso, tal cual estaba vestido, nos fuimos. Y así es como se da esta situación. ¿Has tenido un contacto con los dirigentes del partido, del PAN? ¿Se han acercado contigo para aclarar esta situación? ¿Qué ha pasado? Pues mira, me han hecho un par de llamadas y me han dicho que como simpatizante me respaldan, porque lo principal es que salga toda la verdad. Se requiere que salga toda la situación a medios y que no se esté tomando solamente esto. Y otra, pues lo mismo, de que tenemos que ser precisos de que no hay ningún vínculo oficial, simplemente un simpatizante más del Partido de Acción Nacional y la situación en cómo la buscan manejar. Se comentaba también, no sé si sea cierto, que aquí estabas amenazado por parte de algunos. Pues mira, maestros. Fíjate que la amenaza no es precisa, sino ayer platicaba con una compañera y me dice que inmediatamente en cuanto salió la nota en el noticiero, en el Facebook, tres personas, no me dijo nombres, que le empezaron a preguntar mis datos, que querían todos mis datos, mi nombre completo y el cargo que ocupaba y cuál era mi relación en Pinal de Amoles. Entonces ella les dijo que ya no iba a dar ninguna información. Platicando con otro compañero, le dicen que que me iban a hundir, que esta situación se iba a llegar hasta las últimas consecuencias. No sé, esto es posiblemente lo que se puede manipular. Mis papás, pues inclusive no querían dejarme venir a clases ya, porque tienen miedo, están. Pues ahora sí que están muy alterados con cómo se pueda manejar esta situación, por lo que se ha venido dando, por las situaciones de violencia y de represión hacia los jóvenes. Entonces es algo que nosotros los jóvenes queremos hablar, queremos salir y manifestarnos en movimientos como estos, pero que no se cambien la situación, que no traten de alterar el orden de una situación para convertirlo en otra. Así es. ¿Cuál sería nada más finalmente tu llamado a los jóvenes y a las autoridades que están haciendo esta? Pues mira, a las autoridades me gustaría decirle que y más que nada a los medios de comunicación, que realmente se tome la situación como es, que se analice cómo es todo esto, que se vean los videos parte por parte, que se cuestione a las personas que asistieron a este evento.
y que se haga justicia, porque se está manchando mi nombre, y no es tanto el interés de que se esté manchando, sino que fue un acto en el cual no había ninguna intención de por medio. Traté de apoyar, como creo que cualquier otra persona lo pudo haber hecho, a este joven. Se sale de control al ubicarme como un simpatizante. Y a los jóvenes, pues quisiera invitarlos a que tomemos conciencia y a que realmente, pues, expresemos nuestras ideas, que no debemos quedarnos callados, que va a haber muchas situaciones en las cuales nos quieran reprimir, pero que tomemos la importancia de que los jóvenes estamos participando activamente en cuestiones políticas como no se había visto, y que debemos luchar por esta apertura en los medios, porque termine el sesgo, que termine ese favoritismo hacia cierto candidato, que termine esta situación. Okay. Muchas gracias.